Good evening, guys. Thank you very much for joining today. Let me see. I think I'm sharing the screen, right? Can you hear me, guys? Sí, se ve. Bye. Perfect. Thank you so much. Welcome everyone to your class number nine, clase número nueve. Así que, bueno, prácticamente estamos a la mitad, ¿ok?, del, del curso, ¿verdad? Así que, excelente. Um, el día viernes. Yo les iba a compartir unos links, lamentablemente, bueno, el día jueves, de hecho. Lamentablemente ya no pude hacerlo, ¿verdad? Pero no se preocupen que yo el día de mañana voy a hacer el tiempo para enviárselos. Hay una parte que ya la tengo lista y otra que es la que estoy revisando porque quiero incluir el tema que vamos a ver ahora también. De acuerdo, así de que, sorry for that, but no se preocupe. Cuando yo le digo algo, lo hago. Así que it's going to be tomorrow. Vamos a pasar lista primero, chicos, así very quickly y vamos a pasar luego a lo que es la introducción, ¿verdad? De la sección section number 4, ¿verdad? Que es la que nos toca en esta semana, ¿de acuerdo? Igual si hay preguntas, recuerde que todo lo que tienes que hacer es apuntar el número del ejercicio, ¿verdad? Y ya con el número de ejercicio pues ya podemos trabajar acá, así que no hay ningún problema. Vamos a ver. Today is the 28 Muchas cosas que vienen, ¿verdad? Vienen ya el pago, su pago, viene también eh, el aguinaldo, etc. So you should be expecting something. Así que let's begin. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Ana Beatriz. Present teacher. Thank you so much. Then Andrea Verónica Martes de Nerio. Andrea Verónica. No. Um, Carolina Roxana Ruiz Oliva. No. Okay, Cristian David Castro Rivera. Present, Thank you. Damaris Elizabeth Turquía Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Mm -hmm. Present teacher. Thank you, darling. Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Gabriela Carolina Calderón Jarkin. Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you. Gustavo Alexander Gálvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Juan Javier Moreno Rivas. Okay, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. presente, Thank you, María Elena Martínez de Escalante. Thank you, María Lo María Santos López López. presente, Thank you. Thank you, María. Normalizet Crespino Orellana teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. teacher. Thank you. Wilson Armando villa Present teacher. Thank you. Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Okay, ¿Cómo, tío? Vaya, chicos, let's begin. Así que... Vamos a silenciar, ahí está Okay, so very good. Um, what we are going to do today is to have an introduction of your section four, right? This is this is session nine, but we're going to begin session four. Okay, vamos a tratar de ver pues algunas cosillas, right? Que encontramos ahí y tratar también de aplicarlas pues a las cosas que ya sabemos y cosas adicionales pues que podemos ir eh, trabajando dentro de la plataforma. También habían preguntas, porque sí, me cayó hoy, antes de entrar a esta clase, me cayó una pregunta. Así que vamos a ver eso, digamos, tipo 8.30. Vamos a contestar questions. Así que vamos a, a, ahí a dar ese espacio para las preguntas. Y tengo aquí una, una consulta con el punto 5.13. Uy, I forgot to bring my water, my bottle of water. Well, wow. so uh, 5.13, right? We're going to try to um to work on that too. Now, section four. What are we going to be working in section four, Bye. Section four. It's 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 called cool because we're going to learn a little bit about clothes vocabulary, right? Clothes vocabulary. Por supuesto, es un vocabulario básico, pero yo les he preparado una sección. solo de vocabulario y se los voy a compartir a través de WhatsApp, ¿ok? So, for this particular one, and let me see if it's possible to do it right now. Bear with me. Veamos si se los puedo compartir desde ya para que no quede eso pendiente. Give me a second. Vamos a entrar acá. Um, okay. Vamos a darle link device y creo que aquí lo tengo ya es un PDF que preparé para el vocabulario de ahí está para el vocabulario de ropa ok. let's see ajá uh es -huh. this one ah oh, pues sí ahorita se los paso ya lo tengo listo permítanme a ver está cargando acá vamos con 8 a 9. ahí estamos Here, aquí les comparto el file. Ahí va. Vaya, chicos, uh, there in what's in the WhatsApp group I shared with you a PDF, right? That PDF contains clothes vocabulary. No se, dicen closes, but se dice in as That is say, clothes. Right, clothes vocabulary. Now, in the platform you're able to, to find like the basic words okay we have basic words there and we have two different categories right the first category is clothes for work right su ropa de trabajo and the second category we have is clothes for leisure okay so if we have clothes for work Bueno, cierro WhatsApp porque si no me empiezan a escribir y, y yo no les puedo contestar porque estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, no puedo. Bye. clothes for work. Now, clothes for work, as you can see, we have basic, you know, uh, clothing items, right? Clothing items. Tenemos ahí, uh, well, let's talk about man, the man's outfit, okay? Outfit, teacher, ¿qué es un outfit? Un outfit, okay, es un... Um, una vestimenta, eso es un outfit. No han escuchado ese comentario. Ay, qué bonito tu outfit. ¿Verdad? Qué bonito tu, tu vestuario. ¿Verdad? Lo que andas puesto. Now, for men's clothes, right, we have shirts. Now, shirts. Cuando son camisas de botones, chicos, siempre es shirt para mujer y para hombre. De acuerdo. Si es camisa de botones, shirt, that's going to be for men and for woman. For 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 man and woman. Uh -huh. Then we have a tie, right? Corbata, a tie. We have a belt, okay? Belt, right? That's for uh, men and women, para ambos, para belt, un cinturón o un cincho. We have a jacket, right? We have a jacket. Jacket is para eh, hombre y para mujer verdad si usted se fija ambos they both are wearing a jacket he's wearing a blue uh well light blue jacket and she's wearing a green jacket okay qué más la parte de abajo pues men's you know uh outfit will be pants right and for woman for the woman is a skirt right pants Pants, le llamamos nosotros uh, incluso a, la, a los deportivos, ¿verdad? Sport pants. Pero pants en sí son los pantalones, ¿ok? Then we have skirt, que es falda. También hay otro, uh, bueno, quizás voy a abrir un blog de notas para ir apuntando aquí otras cosillas que necesitemos. También, chicos, con respecto a, la, a los pantalones, ¿verdad? En este pants, digamos que es... Ay, está en español, permítame. Vale. Pants están, es Nye. ¿Teacher qué es Nye? Nye es North American English. Ups, North American English. ¿Ok? Y está la palabra trousers. ¿Trousers? ¿Qué es trousers, teacher? Es la versión británica de pantalón. ¿Ok? Entonces pueden encontrar ambos: pants and trousers. okay? Trousers, siempre pantalones, pero es la versión de British, from British English, ¿verdad? Entonces tenemos pants and trousers. We have skirt. Now, cuando ya hablo yo de ambas piezas, ya sea de hombre y mujer, about the, the jackets, skirt or pants, ¿verdad? I'm talking about a suit. ¿Ok? Suit es el traje. ¿Verdad? Eso es el suit. Ok. No se dice sweet, ¿verdad? Sweet is something different. Sweet es <laughs> depende, ¿verdad? Porque puede que esté diciendo sweet de un hotel o esté diciendo dulce, ¿verdad? Sweet. Ok. Entonces we have to be very careful with the word, right? A suit. Suit es un traje. Sweet. Is a room, a special room in a hotel. And sweet is savory, right? Es ya un, un flavor, un sabor dulce. Ok. Entonces, sweet es traje, decíamos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un coat. Coats generalmente no los usamos en acá. Coats ya es un abrigo, ¿verdad? It's something to keep you warm. Ok? Coat. Coat. It keeps you, keeps you warm. Nos mantiene a uno así como calientito, right? It keeps you warm. Then we have um, shoes. Shoes, you know, para zapatos, chicos, hay, bueno, ustedes se podrán imaginar, hay un sinfín de vocabulario hoy en día que hay tantos zapatos, right? Pero, oops, perdón. Voy a disminuir esto porque eso no lo puedo mostrar acá, Ay, porque no es parte de, de lo que está en la plataforma. Pero si ustedes también se van ahí a lo que yo les mandé, ahí pueden ver, ¿verdad? Que hay un vocabulario de zapatos en la página 2, ¿ok? En la página 2 hay un vocabulario de zapatos. Entonces... You can go ahead and double check it, ¿verdad? Está desde el número 22, from number 22 to number 36, ¿verdad? Tenemos shoes. Váyanse ahí al, al, al documentito de WhatsApp. Dicho, ¿por qué no puede mostrarse en pantalla? Porque no pertenece a lo que está en la plataforma, por eso. Pero, si nos vamos ahí, si ustedes se fijan, tenemos shoes, que son shoes, lo, the normal shoes, ¿verdad? Eh, then we have high heels. Pueden decir high heels o heels, cualquiera de los dos. Zapato alto, heels o high heels. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos uh, pumps. Dice pumps y ahí usted puede ver la fotito, ¿verdad? Que describe a los pumps como que fueran. No sé, a mí se me, se me imagina que son iguales a los mocasines, algo así. Pero también en inglés se dice uh, así creo que se dice sense, algo así. Luego tienen ahí los loafers, ¿verdad? Tienen sneakers, que son como los zapatos deportivos, pero están los tennis shoes, que ya son más para para hacer deporte, están los running shoes, que ya son para correr. Están los high tops, ¿verdad? Que esos son esos como zapato deportivo pero que llega hasta el tobillo, ¿verdad? Que sube al tobillo. Tenemos los high top sneakers, ¿verdad? Están los thumbs o flip-flops, ¿verdad? Flip-flops son las chancletas, ¿verdad? Esas son las flip-flops. O oh, tenemos sandals también, ¿verdad? Tenemos boots, ¿ok? Work boots. Boots, work boots, ¿verdad? Botas de trabajo que son hoy en día son bien populares. Incluso hoy ya se pueden comprar en las ferreterías, etcétera. Y son bien accesibles. In the past, they were very expensive and they were not available in all the stores. Era difícil encontrarlas. Solo el en en lugar de trabajo se las daba, ¿verdad? Entonces tenemos las work boots, tenemos las hiking boots, ¿right? Las hiking boots tienen la diferencia que tienen es la suela. Porque los hiking, hiking es ir como, um, como cuando uno sale, verdad, una montaña, un terreno un poco ya más irregular, uno necesita hiking boots. Luego tenemos los cowboy boots, no son muy famosas aquí en San Salvador, pero sí en otros lados, y los moccasins, verdad. Entonces, we have lots of words that we can learn about clothing vocabulary. Por supuesto, el que estábamos viendo en pantalla es bien básico, pero por eso yo se los he complementado con lo que les envié. Ahora bien, let's move on to, with, um, with the rest, right? We have also raincoat, el raincoat. ¿Cuál es la diferencia, teacher, entre el coat y el raincoat? Coat es más que todo, eh, es un abrigo, it keeps you warm. Solo para pues mantener la temperatura del cuerpo eh, tibia, verdad. Pero el raincoat lo protege porque tiene una como cubierta, right? So the raincoat is the one that you would wear when it's raining, cuando está lloviendo, right? Then we have a dress, right? Dress, which are very common. Now that's clothes for work, okay? Clothes for work. Now what about clothes for leisure? Teacher, what is the meaning of leisure? Uh, well. Leisure es como eh, en su tiempo libre, verdad, en su descanso, ropa para, para sus su spare time, el tiempo, verdad, que usted no pasa en su trabajo, pasa en su casa o sale. Tenemos ahí hat. Hat es bien general, de hecho, verdad. Y pues hat podría ser um, un sombrero diferente, etc. Right? So uh, you can use it for that. También creo que está el otro que es bonnet, que es más que todo como un gorro, ¿verdad? Tenemos sweaters. Sweaters we wear them in El Salvador, right? We wear sweaters in El Salvador. Gloves we don't. No, no usamos um, um, guantes, right? I mean, gloves we wear them, but if you work with, you know. Um, tools or heavy tools, etc. So para traba para trabajo, but not for the weather, not because it's hot, not because it's uh, cold, right? Then we have boots, right? Um, jeans. Las palabras, chicos, jeans y pants son plurales, verdad? Entonces, we have to um, make reference of them. with the verb be in the plural form. Por ejemplo, si yo os digo mis pantalones son ajustados, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a decir? Voy a decir my oops. Ay. My jeans. ¿Por qué no me dice? no me deja escribir my Ahí está. My jeans are tight. Okay, my jeans are tight. Mis jeans o mis pantalones o mis vaqueros, le llaman muchos también, son ajustados. Or my pants, my pants are very comfortable. Oops. My pants are very comfortable. Son bien cómodos, comfortable or constable, right? So, entonces, esa dos palabras jeans and pants we have to make sure porque yo no digo my jeans is tight no porque es un par tiene dos para dos piernas right that's why we call we 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 make reference of them in the plural form. ¿Qué más tenemos shorts right tenemos socks sneakers and some men wear caps right well also we have pajamas right. Um, algunos se quedan en las pijamas, right? When they are home. Then we have swimsuits, que son los trajes de baño o trajes para eh, visitar la playa, etc. En la parte del, del, del PDF que les mandé, ahí tienen five verbs, okay? Tienen cinco verbos que utilizamos, chicos, cuando hablamos de ropa. The first one is undress, right? Undress. Undress, también pueden usar change clothes. I'm going to change my clothes, right? Me voy a cambiar o me voy a, a desvestir o a ponerme otra ropa, ¿verdad? You use undress, que es desvestir, ¿verdad? Change clothes, que es cambiarse la ropa, ¿ok? También tenemos uh, unzip, unzip, como esos hoodies. Teacher, ¿cómo se llaman esos suéteres? verdad que tienen un zipper y tienen gorrito se llaman hoodies, un hoodie. Creo si no me equivoco que se escribe así, un hoodie. Son esas, esas como, como ch chumpas o chaquetas que tienen gorrito, ¿verdad? Son como Sí, son bien comunes los hoodies. Entonces, if you are wearing a hoodie, you unzip it, right? Usted lo unzipes, bajar el zipper, right? Then loosen, right? Loosen es como desajustar. Talking about tights, ¿verdad? Las corbatas, por ejemplo, o el cinturón, right? Loosen. Then we have unbutton, okay? Unbutton. Y lo contrario sería button up, right? Abotonarse, button up, and unbutton, desabotonar. ¿De acuerdo? Uh, then we have tie and untie, verdad? Tie es amarrar y untie desamarrar. Pero no nos confundamos porque tie aquí está como verbo, no como nombre. Como nombre significa corbata, tie. Pero como verbo significa eh, amarrar, ok? Tie. Very good. Now that's about, you know, The, the basic vocabulary words that we have there. Right? Le voy a pasar todo esto en el chat, permitan. Vaya, chicas. Ahí no se preocupen que yo luego paso lista nuevamente a los que me escribieron en el chat y ahí yo les agrego ya la ahí les agrego ya la asistencia, así que tranquilas. Ok, muy bien. Pero, ¿y qué pasa cuando hablamos de las camisas que tienen um, manga, las que no tienen, las que, verdad, eh, medio tienen, verdad? Entonces, about mangas, ¿ok? ¿Cómo digo yo una camisa que no tiene mangas? Yo digo así. Sleeveless shirt, ¿ok? Sleeveless shirt, ¿right? Sin manga, sleeve es manga, right? Ok. Sleepless shirt. Y si usted digita eso en, en Google, ahí le van a aparecer, ¿verdad? Muchos ejemplos, right? Ok. Luego tenemos eh, las mangas, ¿verdad? Sleepless sin mangas. Sleepless shirt. ¿Cómo digo manga corta, eh, teacher? Short sleeve shirt, right? Sorry. Short sleeve shirt, right? Short sleeve shirt es eh, manga corta o camisa manga corta, ¿ok? Manga larga, long sleeve shirt, ¿ok? Long sleeve shirt. Aquí la clave es aprenderse que sleeve es manga, ¿verdad? Sleepless sin mangas. Short sleeve, manga corta. Y long sleeve, manga larga. Okay, Para las camisas. Se los pongo. Vaya chicos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? ¿Questions about the vocabulary words? No. No worries. Si no hay preguntas... Bien, igual a las y media voy a abrir una sesión de preguntas y vamos a también a contestar la duda que tengo por acá que me mandaron a través de WhatsApp. Bueno, entonces that's the first part, guys, um, that you can find in the platform. Now, what happens? Ahora que ya vimos todo esto, voy a leer, ¿verdad? Las palabras, escúchelas y luego vamos a hacer una clasificación. ¿ok? voy a comenzar. Clothes for work. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, suit, raincoat, dress. So that's clothes for work. Clothes for work. Clothes for leisure or clothes for leisure. Hat, clothes, sweater, jeans, boots, cap, t-shirt. Aquí cuidado, ¿verdad? Porque no decimos teacher, ¿verdad? Ando una teacher. Mm. Okay, no decimos t-shirt, right? I'm wearing a t-shirt, right? <laughs> si no decimos otra cosa, right? Then we have shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay, so that, those are the words that we need to handle. Okay, ahora nos vamos a pasar acá. Okay, y vamos a medio clasificar lo que hemos visto. Okay? Voy a repetir nada más estas palabras que vimos acá: eh, hoodie, loosen, unbutton, button up, tie, untie, undress, change clothes, unzip. Sleepless shirt, short sleeve shirt, and long sleeve shirt. ¿Ok? Pero igual chicos, ustedes tranquilos porque cuando tengan dudas de cómo pronunciar, pues yo ya les enseñé cómo hacerlo y buscándolo ahí en Google y también pueden hacer eh, referencia a ese documento que les compartí por si de repente hay una palabra que no, no, eh, no saben cómo decirlo, ahí hay más opciones, ¿ok? Guys, de lo que se recuerdan, así abramos los micrófonos, okay. It says complete the shirt with words from part eight. So clothes for warm weather. Clothes for warm weather. Let's see that today it's sunny, which was not the case, que por cierto no estuvo así, estuvo super oscuro por este lado del, del mundo. Pero let's think that it was it's it's a sunny day, we have beautiful weather. Verdad, ni una sola nube, el cielo azul. So clothes for warm weather. ¿Qué vestirían? cup. A cup, oh, yeah, definitely, because of the sun. Muy bien. What else? T-shirt. T-shirts, -shirt. very good. T-shirts. Shorts. Shorts, very good. Sneakers. Escuché sneakers y no sé qué otra cosa. Sandals, sandals, sandals. Sandals, okay, very good. Jeans. Anyone else? Sure. Jeans. Oh, okay, jeans, jeans. shorts, very good, uh huh? Anything bon. else? Pants. Yeah, why not? Yeah, definitely. If they are made of cotton, si ¿sí están hechos de algodón. Si, sí. uh huh. Okay, very good. Now, well, in El Salvador we don't have snow, No snow, right? No, hay nieve. So we have sometimes rain. So clothes for cold weather, short huh? sleep shirts. Muy bien. It could be short sleep shirts, but En mi caso, if it's very cold, si está bien helado, sí. Si, I wear long sleep shirts, right? So long sleep shirts. Muy bien. What else? ¿Qué más? For the hmm? No, no pude escuchar, perdón. Can you repeat it? Escuché un background ahí. Escuché como dos cosas al mismo tiempo, perdón. So what else would you wear, guys? What else would you wear if it's a cold day, if it's cold weather? Sweater. 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 Mm -hmm. Yes. Excellent. Uh, James. Jeans, why not? Mm -hmm. Pups. A cap, okay. Well, no. A no. Coat. No, no, no. Okay, very good. Now, there are many things, right, that uh, we could mention. But also, guys, hay algo que, please, siempre, 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 tenga lo presente <laughs> y nunca lo olvide, okay? Cuando no, nosotros no. hablamos de ropa... Right? cuando hablamos de ropa no usamos el verbo eh, no usamos el verbo use, Okay. Use aquí en ropa no, ¿ok? El, que, el, el verbo que nosotros usamos cuando hablamos de ropa es wear, wear, ¿verdad? Yo estoy por ejemplo today I'm wearing, ¿verdad? I am wearing a long sleeve shirt, right? Give me a second, guys. Quiero esto Sorry, no quise <laughs> asustar a sus oídos. Okay. So wear, right? We use I the verb wear. wear. The Muy bien. I wear t-shirts. Uh -huh. Entonces no es el verbo use, no, ¿verdad? Es wear. Okay. So that's something important for you to know. Bye. Son las 8.30 en punto. Ok. Voy a moverme a la parte de las preguntas porque tengo una por acá. Ok. Veamos. Eh, permítanme que es la 5. Recuerden que si tienen preguntas de la sección que viene, no hay problema, yo se las puedo contestar. Okay. 4.5. Ah, vaya, perfecto. Me, me voy a mover a la 5 ahorita porque fue el primero, la primera pregunta que me cayó aquí en el teléfono y luego me paso a la 4.5 con Guillermo. Vaya, acá dice. Is five 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 point thirteen, okay. Five point thirteen section five, okay. Okay, it's a knowledge check and five point thirteen, veamos acá. <clears throat> y me mandaron acá el ejercicio eight Eight, ah, ok, sounds, Ah, yes, it's true, ya me acordé de ese ejercicio, que ustedes tienen que escuchar lo que está pasando, ¿verdad? Y tienen que, eh, tienen que adivinar qué es lo que está haciendo la persona. Bueno, no adivinar, sino que identificar qué está haciendo la persona de acuerdo a los sonidos, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces... If you want, we can do it together. Lo podemos hacer juntos, ¿verdad? Let's see. Acá, chicos, en la sección 5 vamos a empezar a estudiar lo que es present continuous. En la sección 1 y 2 usamos el verbo to be, pero el verbo to be solito, independiente. En la sección 5 ustedes van a encontrar lo que es el present continuous. Cuando present continuous, verb be becomes a helper, ¿verdad? El verbo to be se convierte ya en, en un ayudante, en un auxiliar y viene a ayudarle a los verbos a convertirlos en um, en gerundios, dice gerundio, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, en español le, present, le, le llamamos presente progresivo o le llamamos presente continuo yo estoy escuchando la clase yo estoy aprendiendo vocabulario yo bueno ella está practicando los ejercicios ese ando endo etcétera ese es un gerundio entonces eso es lo que hace el ing en inglés convertir los verbos en gerundios entonces acá si usted se fija, pregunta what's mary doing what is mary doing qué está haciendo mary entonces, pero, teacher, ¿y por qué está ahí el verbo to be? Se supone que no lo podemos utilizar de esa forma. Está ahí, pero no como verbo principal. Está ahí como un ayudante. Alguien que viene y dice, hey, don't worry, I'll help you. Es idéntico que en español. ¿Cómo así, teacher? Por ejemplo, cuando yo hablo, cuando yo uso el presente progresivo en español, yo digo, yo estoy explicando el tema. Yo estoy explicando el tema. Yo, yo no digo yo explicando el tema, no, ¿verdad? Se escucha, se escucha así bien Nicola Yo explicando el tema, no, right? Entonces, yo necesito también el verbo ser o estar en español, así como en inglés es idéntico. Yo, verbo cero estar, estoy explicando el tema. ¿Ok? Entonces, esa es la parte a la que vamos a llegar ya en la sección 5, pero es un adelanto para que tengamos una idea de cómo funciona. Y a veces tiende a confundirse porque cuando yo los escucho a ustedes y ustedes me estaban dando ejemplos en la sección 1, me estaban dando ejemplos de present continuous, ¿verdad? Entonces, pero no, aquí lo vamos a ver. Y el número, el, el sonido con el que tienen problemas acá es el sonido número 8. Voy a ponerlo todo y luego pongamos atención al sonido número 8. Voy a compartir sonido, permítanme. Le vamos a dar volumen a esto porque casi no tiene. Listo. Eh, no sé por qué no se escucha. Le voy a dar aquí clic en recargar porque no se escucha. Give me a second, guys. 5.13. Bye. Vamos a ver si hoy Answer questions about each sound. One, two, three. Four Heaven's prison come seat. <laughs> six seven straight next Wednesday night. Five six. 7 8 Okay that was the last sound By the way, ese sonido 8 es el último sonido, ¿ok? So what can you tell? ¿Qué sonido pudieron escuchar ya de último? What was the last sound? Maybe uh, riding in a bike. Okay, riding a bike. You know what? Ese fue el primero que se me vino a mí a la mente cuando lo escuché, pero es diferente. It's a different one y está un poco un poco eh, cómo podría decirlo confuso it's a little bit confusing okay pero muy buen guessing porque yo también pensé que eso era pero no es este, okay anyone else one more one more guessing no okay bye no problem con ese específicamente es un verbo que muy probablemente no conocíamos, ¿ok? El verbo es este, miren. Type, ¿ok? Type significa digitar, pero si ustedes escuchan, es como una de esas, ¿cómo se llaman, chicos? Una máquina de escribir de esas. Uh, de ese, exacto. Es un old typewriter. En inglés se llama typewriter, ¿right? Es una typewriter, una máquina de escribir. Entonces, el verbo es type, pero también type lo ocupamos para las computadoras, ¿verdad? También type lo ocupamos para los teléfonos. Por ejemplo, si usted tiene, que le recomiendo que lo haga, pero si usted tiene su teléfono con todas sus funciones en inglés, cuando usted está escribiendo, eh, por ejemplo, en WhatsApp y está esperando que vea que su mamá eternamente escribe y nunca termina lo que está escribiendo, entonces dice ahí, typing. Right? está digitando la persona. Entonces, typing, ese es el verbo que se escucha al final. Entonces, la pregunta es, What's Mary doing? Usted puede digitar solo el verbo que es typing, o usted puede digitar she's typing, y esa sería la respuesta a la número 8 ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Cuando llegue ahí lo preguntar. Vaya, perfecto. No igual, no se preocupe que yo ahí vuelvo a explicar, no hay ningún problema, pero aquí me lo preguntó. No sé si está por acá, no sé si quedó claro, ¿todavía hay alguna pregunta? No, vaya. Entonces con la sección 5 nos quedamos allí. She's typing, ¿verdad? Y ahora me voy, me dijo Guillermo al... 4.5, ¿verdad? Sí. Va, perfect perfecto. Ahorita nos vamos para el 4.5. Ahí está cargando. Ay, chicos, nuevamente les pido una disculpa. Fíjense que yo cuando prometo algo me gusta así pues mandarlo. Y les cuento, fíjense que yo trabajo por una empresa que no es de acá, es de Estados Unidos. Entonces, no sé si ustedes, pues, tienen sus familiares allá y saben que jueves fue Thanksgiving, viernes fue Black Friday, hoy es lo que le llaman allá Cyber Monday. Así que desde el viernes he estado súper, súper llena de trabajo, pero ya mañana, en la mañana, espero primero Dios tener tiempito para ya reorganizarles los links y mandárselos para que ustedes practiquen, ¿de acuerdo? Ahí les pido una disculpa nuevamente hoy. Vaya. Piense que no sé si es 4.6, Guillermo, porque el 4.5 me aparece como el vídeo de los possessives. ¿Será 4.6? Sí, es, que es por la explicación. Sí. Ah, la explicación. Ok, los uh -huh. possessives. Va. Perfecto. Va. Ah, ok. Entonces, si es con respecto a eso, creo que aquí tengo ya en la presentación esa diapositiva. Permítame. Sí, aquí la tengo. Voy a pasarme ahí y luego me regreso, bye. Fíjense, chicos, ¿se acuerdan de la tablita aquella? <laughs> la primera tablita que les compartí. Eh, en la tablita, ¿verdad? Aquí tenemos, los, eh, tenemos tres diferentes categories, ¿verdad? Categories de esa tablita que yo les mandé. Entonces, la primera, ¿cómo se llama, chicos? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Porque ahí están, o, o el nombre no está, o está incompleto. Vaya, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta category? Me gusta. Vamos para acá. ¿Cómo se llama esto? Sí. Subject pronouns. Muy bien. Eso se llaman subject pronouns, ¿verdad? Son pronombres. Entonces, sabemos que la función de los pronombres es esa: venir en vez de un nombre. Pronombre. Entonces, yo puedo decir. Billy is my brother, o Billy, digamos, teacher, entonces, ¿cómo es? O sea, ¿en qué momento entra la función ya específica de los subject pronouns? Miren, es así. Cuando yo, voy a cerrar acá, permítanme. Cuando yo. Empiezo a hacer una descripción, por ejemplo. Digamos que tengo un hermano. No tengo. Pero me hubiese gustado tener un, un hermano, pero no tuve. Tuve hermanas. Dos hermanas. Entonces digamos, Billy is my brother. Ok. Oops. Brother. Ok. Billy. Oops. Billy is a very nice guy. Ok. Mi hermano es súper buena onda, ¿verdad? Billy is. Me mm, hubiese si gustado que fuera mayor que yo. Billy is 40 years old, right? 40 years old. Oops, old, okay? Billy has a beautiful family. Beauty, B -A -U, B -A -U. <laughs> Beautiful family, beautiful family, okay? Entonces, ¿qué es lo que vende raro en esa, en eso que, en esa descripción que yo acabo de escribir? que dice Billy is right. Billy is... exactly. Billy 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 all over the place, ¿verdad? Exactamente. Entonces la función de los pronouns es esa, es venir y reemplazar al nombre, porque ustedes ya saben que yo estoy hablando de Billy, entonces yo no voy a seguir diciendo Billy 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 Billy, ¿verdad? No. Billy is my brother. He's a very nice guy. He's four years old and he has a beautiful family, right? Entonces, cuando yo uso los subject pronouns es para eso, es para reemplazar y no sonar repetitivo, ¿ok? Lo vamos a escribir aquí. Um, subject pronouns, ¿ok? Entonces, their function, right, their function, right, oops, is to replace the name. And, um, no, so, That it doesn't, oops, so that it doesn't sound repetitive, repetitive. Ahí está. Más a ver, teacher y el docent ahí con el verbo teacher. No se preocupen, todo a su tiempo. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona doesn't. ya vamos a ver cómo funciona don't. Eso es presente simple de los otros verbos, ¿verdad? Entonces, su función es reemplazar el nombre. Para que este no suene repetitivo. ¿Ok? Entonces, ups, perdón, aquí le puse una E de más, subject pronouns, ¿verdad? Their function is to replace the name so that it doesn't sound repetitive, ¿verdad? Y le voy a compartir esto. Bye. ¿Vale? Ahora nos vamos con la siguiente columna, ¿ok? La segunda columna, ¿cómo se llaman? Ajá. ¿Quién se recuerda del cuadrito que les compartí? ¿Cómo se llaman estos? ¡Tum, tum, tum! Los possessive adjectives. Muy bien, correcto, right? Those are the possessive adjectives. Voy a borrar para mientras aquí estos círculos que dibujé. Bye. Vale. Entonces, los possessive adjectives, ¿verdad? Primero, ahí tenemos dos palabras, chicos, ¿verdad? Possessive y tenemos adjectives, ¿ok? So possessive means, right? Possession, o sea que algo le pertenece a alguien. Possessive y luego tenemos adjectives, ¿verdad? Entonces quiero ver, ay no, pero eh, <laughs> es que no sé quién el que me está escribiendo, porque con el chat sí me cuesta. Me gustaría que mejor me hagan las preguntas aquí para que podamos escuchar todo, porque si no me toca estar viendo el teléfono y no me gusta cuando estoy en clase. <laughs> Vaya, possessive adjectives. Veamos. Con los possessive adjectives, ahí están. Ahí está la clave. Possessive, o sea, que, que expresan posesión, que algo me pertenece o le pertenece a alguien. Y adjective. ¿Qué es un adjetivo, chicos? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Uh -huh. ¿Quién se recuerda? Jugar los niños, lo tuyos. Tuyo. Ah, no, ja, pero ¿por qué posesiva adjetivo? ¿Por qué es un adjetivo? De, 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 ¿Quién se recuerda? que determina algo como como propio mm. o enfatiza por ejemplo si yo digo ahorita eh, digo my daughter my daughter is very artistic and creative right my daughter is very artistic and creative qué estoy diciendo de ella es un artista, eh, mi hija es una artista creativa. Pero, ¿qué son esos? Son adjetivos, ¿verdad? Adiós. Son adjetivos. Artistic, creative, beautiful, amazing, um, awful, right, etc. Todos esos son adjetivos. Los adjetivos. Lo que hacen es describir a los nombres o dar características en los nombres, ¿right? Esos son los adjectives. Entonces, los possessive adjectives, por eso se llaman adjectives, porque van acompañados de algo más, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si tenemos un possessive adjective acá, voy a quitar este ese ejemplo porque solo es para. Este ejemplo se lo di solo para que entendiéramos qué eran los adjetivos y para qué sirven. Pero ya cuando hablo de un possessive adjective, voy a decir algo así. Eh, my shirt is blue. OK. Mi, mi, mi camisa es azul. My shirt is blue. Teacher, y entonces, pues, ¿por qué, por, por qué es adjetivo? Es adjetivo, chicos porque la fórmula es un possessive adjective más un noun. Siempre 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 usted va a encontrar un possessive adjective a la par de un nombre. Y entonces aquí teacher, ¿cuál es el nombre? Es shirt. ¿Verdad? I can say I her, ¿verdad? Her, oops, perdón. Her hair is beautiful. Okay. El cabello de ella es bonito. Her hair is beautiful. Right? Y aquí ¿cuál es el nombre, teacher? Hair. Verdad? El cabello de ella. Her hair is beautiful. Their house is big. La casa de ellos es grande. Their house. Miren, possessive adjective nombre. Possessive adjective nombre. Possessive adjective, nombre. Entonces, siempre van juntos. ¿De acuerdo? Por eso es que se llaman adjectives y por eso se llaman possessive, porque expresan posesión. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se llama la tercera categoría que vemos en pantalla. Les voy a pasar esto aquí en el chat también. Ajá. ¿Cómo se llama la tercera categoría? ¿Qué me hace con quiero apretar? Ay, siempre se me. Se lee, le completa esa cosa al router. Ajá, ¿cómo se llama la tercera categoría? Possessive pronouns. Muy bien, son possessive, ¿qué? Pronouns, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de possessive pronouns, ¿verdad? Quiere decir que prácticamente es el qué, chicos? ¿Para qué, para qué dijimos que utilizábamos los pronouns? Ajá. Uh -huh. Lo acabamos de decir hace un ratito. ¿Para qué utilizábamos los pronouns? Para indicar a quién le pertenece. No, los esos son los possessive adjectives. Ajá. Ah. Y los primeros que son pronouns, ¿para qué decíamos que los usábamos? Miren, aquí está, ¿eh? Para, para qué. No ser repetitivos. Muy uh -huh. bien, para reemplazar al nombre y no son repetitivos. Es correcto. To replace the name o noun, en este caso aquí creo que se, aquí se me fue porque aquí tendría que ser name or noun so that it doesn't sound repetitive, verdad? Entonces, vaya ¿qué pasa con los pronouns? Si son possessive pronouns, vaya, sí expresan posesión, pero a diferencia de los possessive adjectives, aquí lo voy a poner abajo, possessive pronouns, verdad? A diferencia de los possessive adjectives, los possessive pronouns sirven para replace the noun. ¿Verdad? Vamos a decir acá: They express possession. Sí, expresan posesión. ¿Verdad? Uy, qué pena. Aquí me hace falta una S. Es possessive, siempre va con doble S en ambos, en ambos lados. Ay, Disculpe. Está dormida la teacher. They express possession, right? Y, and, They replace the noun. Reemplazan a un nombre. Entonces esa es la diferencia entre los possessive adjectives y los possessive pronouns. Que los adjectives acompañan al nombre y los pronouns reemplazan al nombre. Vaya teacher, deme un ejemplo. Ok. Um, puedo decir the, oops, these shoes are, um, no, these shoes are very expensive. Bien caros, I like them. Uh, digamos que yo llego donde mi mamá, ¿verdad? La visito y veo unos zapatos súper bonitos, wow, those shoes are very expensive, I like them, me gusta. Y viene mi hermana y dice, ay, dando, dando, así como, dándome chile, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Me dice, ah, they're mine, son míos, right Ah, oh, ok, very good. Entonces, este mine que ustedes ven aquí son míos, está reemplazando el qué, chicos. Zapatos, shoes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llaman Possessive Pronouns, ¿ok? ¿Por qué? Porque los Possessive Pronouns reemplazan al nombre, ¿de acuerdo? Entonces, These shoes are very expensive. I like them. Me encantan. Miren, todavía tenemos aquí un object pronoun. Pero este mine se refiere a shoes. Son míos. Son mis zapatos, right? Entonces por eso es que se llaman possessive, oops, possessive pronouns, ¿verdad? Entonces no sé si contesto su pregunta, eh, Guillermo. Hay una mejor idea igual. Yo mañana también voy a seguir explicando el tema. Sí, creo que voy a tener que estudiar un poquito más. No, igual chicos, eh, de, con este tema, don't worry, I, I understand. Yo entiendo que sea un poquito así como confuso. No es complicado. Es confuso porque son varias cosas. De estos también eh, son los que le voy a incluir mañana los links para que ustedes practiquen, porque estoy consciente que sí, verdad, que sí neces necesita un poquito de práctica para manejarlo bien y para aprender a identificarlos, porque esa es la cuestión, aprender a identificar a dónde van y por qué van ahí, ¿verdad? Entonces, don't worry about it. De, eh, como les digo, de esos yo tengo unos, eh, unos links y también van a ir incluidos en los que yo les voy a compartir el día de mañana, ¿de acuerdo? Y creo que había una pregunta más. Ajá, Mary, ¿cuál era el ejercicio? Pero es que ya solo tengo five minutes. Let's do something. Quiero ver, Mary. Vale, todavía tengo una pregunta de Mary. Pero la voy a dejar. Vaya, así, déjenme, así como lo tiene, así déjelo, Mary. No lo, vaya, no lo vaya a continuar. Yo mañana lo voy a explicar, ¿le parece? Me escucha, María. Bueno, por si me escuchó. está bien. Ah, vaya, es que sí, es que se le escucha como que tiene delay la conexión ahí. Vaya, Mary. Eh, ahorita voy a pasar asistencia, chicos, porque pues tengo solo una hora. Este. este Incluso este usuario se usa, eh, se usa para la siguiente clase, así que no lo puedo desocupar, eh, no me puedo tratar mucho. Permítame, denme un momento. Vaya, chicos, hoy sí. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you, Andrea Veronica Maltes de Nerio. Present em teacher. Thank you very much, Andrea Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you, Christian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you, Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Eh, darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. In teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Fátima. No. Eh, Gabriela Carolina Carlerón Jarquín. Gabi. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. Eh, I'm here. Thank you so much. Isabel Noemí Vanegas Coreas, que no viene. Ja, Juan Javier Moreno Rivas. Juan Javier Moreno Rivas. No, bueno. eh, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Presenté. Thank you. María Elena Martínez de Escalante. Eh, María, María Santos López López. Bueno, ahí está, es. Ya la escuché. Sara, no, Normalizet Crespino Norellana. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada, que ahí nos decía present hace un rato también. Eh, sí, verdad, Sara fue la que dijo present en el chat. Quiero ver. Permítame, chicos, solo voy a. Sí, Sara Cristina. Ajá. Y también Gabriela Carolina dijo que tenía problemas. Ok. Uy, perdón, Carolina Roxana. No vi su pregunta y me preguntaba: ¿para cuál ocasión se usa ese teacher? Creo que era las camisas, ¿verdad? Bueno. Eh, sí. Dígame. Vaya, de ahí voy con Víctor. No, perdón. Uber. yo dije sí presente. Vaya, Caro, sí, 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 yo sé, thank you. Huberto Isaí Benavides Larios, que no tampoco se presenta. Víctor Alexandra Alfaro Chávez. Present, teacher. Thank you, Wilson Armando Villagaldames. Present, teacher. Thank you, Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Ok, vaya, chicos. Eh, ¿Qué nos queda ahorita? Bueno. Vamos a continuar siempre con la section 4, ¿verdad? Eh, lean el vocabulario que les compartí a través del chat. El día de mañana yo les compartiré unos links para que ustedes puedan trabajar las. Eh, las partes pues que hemos visto, ¿verdad? Que no hemos trabajado, voy a incluir un poquito acerca de personality adjectives, ¿verdad? Physical appearance, vamos a incluir un poquito de esto, posesive adjectives, posesive pronouns, eh, y un poquito de subject pronouns, ¿verdad? Para que ustedes vayan practicando. Así que, guys, thank you very much for joining, ¿ok? Uh, let's meet tomorrow, nos vemos mañana, y que descansen, pues, ¿ok? De Así tomorrow, que, sure. bye bye, guys. Bye. Bye, see you tomorrow. Bye. Bye bye. -bye.